Biblias en esta tarde, amén. Y vamos a ir al libro de Primero de Reyes, amén. Primer libro de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer el versículo 21, amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, amén, de compartir la palabra en esta tarde, amén. Gloria a Dios. Aleluya. El pastor, por verdad, tuvo que salir, amén, esta tarde a compartir la palabra en el templo que está en Rodríguez Clara, y por tal motivo, por eso no pudo estar esta tarde aquí con nosotros, pero Dios está con nosotros, amén. Gloria a Dios. Y estamos aquí porque venimos a alabar el nombre de nuestro Dios, amén. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Cuando todos lo tengan, voy a decir un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Pueden tomar su asiento esta tarde, hermanos. Me gozo, amén, en esta tarde de venir a la casa de Dios. Está llena, amén. Gloria a Dios. Suele suceder que no está nuestro corazón. A veces nos alejamos un poquito. Pero gloria a Dios porque esta tarde usted ha dispuesto el tiempo de estar en la casa de Dios. Amén. Y en esta tarde vamos a hablar de algo muy importante. La vida de cada uno de nosotros está llena de decisiones. Y las decisiones que nosotros tomamos, hermanos, en la vida van a afectar nuestro futuro, van a afectar nuestra vida, a lo mejor a corto plazo, a mediano plazo o hasta a largo plazo. Cada decisión que nosotros tomamos siempre va a repercutir en el futuro de nuestras vidas, va a repercutir en nuestras familias y en muchas maneras. Y en esta tarde vamos a hablar de una decisión tan importante, la más importante de las personas que habitan en este mundo. Y esa decisión es la decisión de seguir a Cristo. Y no solamente de seguir a Cristo significa que vamos a venir a la casa de Dios y simplemente vamos a venir y sentarnos y escuchar la palabra de Dios, sino la decisión más importante es entregarle toda nuestra vida, nuestra voluntad al Señor, que nosotros ya no vamos a hacer lo que nosotros queremos, sino que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos ya tomaron esa decisión? ¿Amén? ¿Y cuántos todavía no? A lo mejor aquí hay personas que todavía no. Yo sé que hay muchos jóvenes aquí esta tarde que aunque están en la casa de Dios, no han tomado la decisión de buscar a Dios. Vienen porque sus papás los traen, ¿verdad? ¿Sí? Vienen porque pues, tienen que venir a la casa de Dios. Y así, aún dentro de la iglesia, hay muchos cristianos que todavía no se han tomado esa decisión de buscar a Dios con todo su corazón. Y hoy surge una pregunta de parte del Señor. Y el Señor hoy nos dice: quiero que tomes una decisión. Esta tarde, si podemos ponerle un nombre al mensaje, le llamaríamos decisión. ¿Sí? Y el Señor dice al pueblo de Israel, muchos de nosotros sabemos esta historia, pero surge una pregunta, hermanos, y dice la palabra del Señor que Elías estaba ahí en el monte Carmelo, delante de todo el pueblo, como esta tarde, ¿verdad? Estamos aquí todo el pueblo, estamos reunidos. Y así en ese entonces estaban reunidos todo el pueblo y los 450 profetas de Baal estaban ahí en ese momento. Y en ese tiempo, el pueblo de Israel, lo dice claro la palabra, ellos conocían a Dios, ellos habían visto las maravillas de Dios, pero dice la pregunta que esta tarde el Señor nos dice a través de su palabra: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, pues síganlo a él. Pero decídanse, tomen una decisión. Iglesia, estamos viviendo en los tiempos finales y no podemos seguir entre que busco a Dios y no lo hago. Un día lo busco, otro día no lo hago.
Un mes vengo a la casa de Dios, el otro mes me olvido y no vengo ningún día. Vengo dentro de 8 días y al otro ya no vengo. Y así estaba ese pueblo. Pueblo de Dios, esta tarde el Señor nos dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo, jóvenes, buscaremos a Dios de todo corazón? Dice la palabra del Señor, vamos a leer más adelante, el versículo 24. Invocad luego vosotros al nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Comparemos, hermanos, y veamos las cosas de la tierra y las cosas de Dios. Eso fue lo que quiso decir Elías. Veamos, ¿quién va a responder por ti? ¿Los deseos de la carne? ¿Tus pertenencias? ¿Las riquezas? O veamos quién responde. ¿Quién te va a salvar en aquel tiempo? Cuando Cristo venga, ¿responderán acaso nuestros amigos jóvenes? ¿Responderán acaso nuestras amistades que nos llevan a hacer las cosas malas? ¿O será Dios quien nos responda? ¿O será Dios quien mirará por nosotros en aquel día? ¿Nosotros? Cuando estuvimos enfermos, ¿cuántos de nosotros no hemos estado enfermos alguna vez? Y clamamos a nuestro Dios. Y Dios nos respondió, ¿eh? ¿Cuántos han visto esos milagros? Yo he visto en mi vida muchos milagros de Dios. Sin embargo, si yo clamo a mi amigo, o si yo clamo a mi trabajo, no me va a responder, ¿verdad? No va a venir y me va a sanar. Por eso el Señor dice esta tarde, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Tienes que tomar una decisión, y esa decisión es la más importante de cada uno de nosotros. Ya no es tiempo de seguir pensando en que si sirvo a Dios o no le busco, es que es muy difícil, es que es muy complicado. Sí, hoy esta tarde, ¿verdad? Hay muchos aquí en la casa de Dios, pero hay muchos que están claudicando en dos pensamientos. Y ya hace días que Dios nos ha venido hablando a través de la palabra que ha impartido el pastor. Y eso tocaba mi corazón desde el día de ayer. Y decía, ¿qué voy a compartir a mis hermanos? Y venía eso y decía, ya han escuchado la palabra. Ya han escuchado, ya saben lo que tienen que hacer. Pero el Señor me decía, tienen que tomar una decisión. Tienen que tomar una decisión. ¿O soy yo? ¿O son las cosas de la tierra? ¿O soy yo? ¿O son sus amigos de los jóvenes? ¿O soy yo? ¿O lo más? No es que no podamos tener amigos, ¿verdad? Pero muchas veces, jóvenes, que están aquí esta tarde, disculpen si hablo a los jóvenes, pero creo que es una buena oportunidad porque veo que hay muchos, ¿verdad? Y los sábados a veces casi no vienen. Pero jóvenes, tenemos que tomar una decisión, tanto como grandes como chicos, sé que tenemos que tomar una decisión, tanto como los niños también tienen que tomar una decisión de buscar a Dios con todo su corazón. Y entonces dice la palabra del Señor que esto le dijo Elías, y tomaron ese reto y dijeron, está bien. Y en el versículo 38 y 39, vamos a leer un poquito más adelante ahí mismo, dice la palabra del Señor que dijo, entonces, ¿qué fue lo que sucedió, perdón? Después de el sacrificio que hicieron. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aquí hay muchos jóvenes, y si pongo ejemplo de jóvenes es porque son ejemplos muy claros. Aquí hay muchos jóvenes que han recibido un milagro de Dios, que Dios los ha sanado, y yo conozco a uno, ¿verdad? Que Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en su vida. Y en ese día, cuando Dios nos sana, todos decimos, sí, Señor, te alabo y te doy muchas gracias.
olvidamos de Él. Nos olvidamos de lo que Él ha hecho por nosotros. Y el pueblo de Dios en ese momento vio que el fuego cayó y comenzaron a decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero al pasar del tiempo, volvieron otra vez a claudicar. Volvieron otra vez. Y así es en el libro de los reyes. Porque déjenme decirle que la decisión que tome cada líder de hogar, dependiendo, vamos a hablar del hogar, la decisión que tome el padre a veces afecta a los hijos también. Y en ese tiempo los reyes tomaban decisiones de servir a otros dioses y repercutían en el pueblo, y el pueblo tomaba la misma decisión y comenzaba entonces Dios a poner su ira sobre ellos, a castigarlos. Hermanos, Dios quiere que nosotros sepamos que este es el tiempo de decisión. Estamos viendo en los últimos días lo que está aconteciendo. Estamos viendo las grandes catástrofes que se están mirando, las guerras, la persecución de la iglesia en el Medio Oriente, de los hermanos. Es tiempo de decidir. Ya no es tiempo de irnos hacia atrás. Es tiempo de tomar una decisión y buscar a Dios con todo nuestro corazón. Ese es el tiempo, hermanos. Hemos visto sus maravillas. Hemos visto sus grandezas. Es tiempo de analizar y decir: Señor, yo he visto tus grandezas y tus maravillas, pero no te he buscado como tengo que hacerlo. Pero me he olvidado de ti. Y digo, hoy sí voy a empezar. Y me quedo otra vez en el hoy sí voy a hacerlo. Es tiempo de decidir. La palabra de Dios dice que para todo hay tiempo. Y hoy es el tiempo de decidir. Toma la decisión de buscar a Dios. El Señor nos va a llevar a un valle. Y nos está llevando esta tarde al valle de la decisión. Y yo quiero que vayamos a Joel capítulo 3. En esta tarde, Joel capítulo 3. Pueda alabar a Dios de vez en cuando, ¿eh? Gloria a Dios, porque tenemos un Dios de poder, ¿eh? Joel capítulo 3. Amén, que claro que no me molesta, ¿verdad? Gloria a Dios. Usted puede alabar a Dios con todo su corazón, ¿eh? Pastora Elizabeth, ¿verdad? Recuerdo que una vez dijo que se conoce cuando somos pentecostales, ¿verdad? Somos bien escandalosos. Gloria a Dios, amén. Joel capítulo 3 y dice el versículo 12 al 14: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la voz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Así como nosotros vamos a tomar una decisión, hermanos, Dios nos va a llevar. Y de hecho esta tarde también ya estamos en el valle de la decisión. Estamos aquí todos reunidos, escuchando la palabra de Dios. Y en esta tarde, este mensaje, usted será responsable. Amigo, que estás aquí esta tarde, será responsable. Porque ya has escuchado el mensaje de Dios. Y si no tomas la decisión de caminar con Dios, entonces tendremos que aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. Cada decisión nos va a llevar a un resultado en nuestra vida. ¿Cuál fue el resultado? Hay muchos hombres que tuvieron que estar un momento en el valle de la decisión. Dice la palabra y en ese momento ellos estaban en el valle de la decisión.
hicieron? Le siguieron. ¿Y qué pasó? Le siguieron y fueron grandes hombres de Dios. Sí, sufrieron, pero vencieron, ganaron. Y ahora ellos están gozando la vida eterna. ¿Tú quieres tomar esa decisión esta tarde? ¿Tú quieres rendir tu corazón y no seguir haciendo tu voluntad? Es que a mí no me parece esto, ¿verdad? Decimos muchos. Es que yo no quiero hacer esto, lo que dice el pastor o lo que dice el líder de jóvenes. Yo quiero hacer mi propia voluntad. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer esto otro? No, tienes que decidirte y decir, yo no quiero hacer mi voluntad. Esta tarde yo decido seguir a Jesús. Yo decido hacer su voluntad. Porque los apóstoles pudieron haber dicho, ¿quién es él para decirme que yo vaya más de él y me va a hacer pescadores de hombres y yo aquí gano mucho dinero agarrando mojarras, ¿verdad? Santo de Dios. ¿Quién me va a decir? Pero ellos estaban en el valle de la decisión. Estaban en ese tiempo de decidir. Y se quedaron. No, ellos no se quedaron así como que, o me voy o no me voy. Como los niños, cuando luego les decimos, a ver, vente, ¿verdad? Te voy a cargar y no quieren. Pero ellos agarraron y caminaron. Van a haber momentos de decisión. Tenemos que tomar muchas decisiones en la vida. Y tenemos que pensar bien lo que vamos a decidir, porque eso nos va a afectar. ¿Cuántos hombres en la palabra de Dios? Muchos. Yo puedo hablar de demasiados hombres que tomaron decisiones. Tomaron la decisión de buscar a Dios. Y les fue bien. Y Dios estuvo con ellos. Pero hubo un varón que cuando Dios le dijo, ve y predica a Nínive, Jonás, ¿qué hizo? Porque cuando tú tomas una decisión, te ponen como en una encrucijada de dos caminos. Y tú decides si te vas a ir a uno o te vas a ir al otro. Entonces estaba Nínive y estaba Tarsis. Y dijo, Tarsis está más cerquita. Entonces dijo, Jonás, yo me voy para acá. Y él decidió no hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué sucedió con Jonás? ¿Lo sabemos? Se lo tragó un gran pez. No una ballena, un gran pez. Un gran pez. Pero esa fue la decisión que él había tomado. Y Dios tuvo que hacer algo para que él recapacitara. Así que hermanos, tomemos una decisión, pero pensemos bien y digámosle, Señor, aquí está mi vida. Yo tomo la decisión de hoy, servirte y seguirte, porque sé que si voy a otro camino, es un camino de perdición, dice la palabra. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero aquel que camina en el camino del Señor verá las grandes bendiciones. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la mano de Dios en el caminar con Jesús? ¿Amén? ¿Cuánto da gloria a Dios porque no nos ha dejado desde que nosotros decidimos buscar a Dios? Él ha estado con nosotros. ¿O a cuántos nos ha dejado el Señor? No, ¿verdad? Si Él dijo, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo, es porque Él va a estar con nosotros y Él ha estado con nosotros. Desde que yo tomé la decisión, le dije, Señor, aquí estoy, úsame, estoy en tus manos, te entrego mi vida y mi corazón, no me ha dejado, porque Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo, yo voy a ser tu sanador, y Él lo ha sido. Él dijo, yo te voy a consolar cuando tú te sientas triste, y Él ha sido el consuelo. Él dijo, yo voy a ser, ¿verdad?, a los que no tienen su papá y su mamá, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Él lo ha prometido. Y si tú decides caminar en este camino, joven amigo, hermano que estás aquí, si tú decides caminar el camino de Dios con todo tu corazón y decidirte por abandonar las cosas del mundo, Dios no te va a dejar. Dios jamás te va a desamparar. Pero tienes que tomar una decisión firme y decir, no me voy a alejar del camino de Dios. Y si te has estado alejando, yo te invito a que te decidas esta tarde por seguir caminando en los caminos del Señor. Yo te invito esta tarde. Tenemos que
decidir a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que decidirnos en estos días. Y los padres y las mamás también tienen que tomar una decisión. Josué capítulo 24, versículo 15, vamos a ir ahí. Y ya estamos casi terminando. Josué capítulo 24. Gloria a Dios, amén. Esta tarde el Señor está hablando con nosotros en serio, ¿verdad? Hace unos días le decía a los jóvenes, Dios está en serio con nosotros. Sí, Dios es un Dios alegre, claro. También podemos reírnos y decir cosas chistosas, ¿verdad? Pero cuando Dios se pone en serio con su pueblo, es porque hay algo que va a venir. Hay algo grande que viene. Y tenemos que estar listos y preparados. Josué capítulo 24, versículo 15. Y es una decisión bien grande de un hombre de Dios, que podemos resaltar a este hombre de Dios en la palabra de Josué, que una vez más unió al pueblo porque él ya se iba. Y a veces nosotros dependemos de los líderes, a veces nosotros dependemos de las personas que están al frente nuestro para buscar a Dios. Pero va a haber un momento en que no van a estar esas personas. Va a haber un momento en que no van a estar ahí para hacernos tomar decisiones. Yo no voy a estar ahí con usted para tomar una decisión. No voy a estar, siempre le digo a los adolescentes, yo no estoy ahí para ver qué cosa estás haciendo, ¿verdad? Yo no voy a estar, yo no estoy ahí contigo para ver qué decisión vas a tomar, si hacer lo que tu amigo te está diciendo o no, no está, ¿verdad? Entonces, Josué preparó el pueblo y les recordó en este capítulo. Acuérdense de lo que Dios ha hecho con ustedes. Acuérdense de que nos sacó de la tierra de Egipto. Acuérdense de las grandes maravillas, de que nos dio de comer, de que abrió el mar y nosotros pasamos en seco. Acuérdense. Y comenzó a recordarles. Y el versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, ¿qué dice? Escogeos hoy a quién servir. ¿A quién sirváis? Escojan. ¿Qué palabra? Escogeos. Una palabra firme. Escojan. ¿Creen ustedes que estamos haciendo la voluntad de Dios? Como dice la palabra del primer versículo que leímos, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo, pueblo, seguiremos dudando de que Cristo viene? Porque veo que muchos oímos la palabra que predica el pastor, que nos hablan los diferentes hermanos que pasan a predicar y que hablan de los últimos tiempos. Pero pensamos que, como dice la palabra, Dios no hará ni bien ni mal. Pero dice el Señor esa tarde, escogeos. Dice, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos. Amén. Usted y su casa. Como muchos, ¿verdad? Que no toman esa decisión. Que vienen cada vez que, ¿verdad? Que pueden. Madre en Cristo, me estoy regañando, ¿verdad? Pero Dios quiere hablarnos a nuestras vidas en esta tarde y decirnos: ¿quién? Decid a quién vas a servir. Si a tu trabajo, si al dinero. ¿Verdad? No es que no tengamos que trabajar, tenemos que trabajar, porque si no, no comemos. Pero hay un tiempo de venir a la casa de Dios. Hay un tiempo de orar en nuestros hogares. Hay un tiempo. ¿Cuántos padres todavía le enseñan a sus hijos a que tienen que orar, que tienen que leer la palabra de Dios? Yo hablaba esto bien importante con los adolescentes en la mañana,
yo les hacía la pregunta de que vienen en nuestro manual, en nuestro libro, estamos estudiando el libro de Lucas, y decía que si estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo. Dijeron que no. Por ejemplo, les dije, orar. Y no, dijeron, ¿y por qué? Pues porque se me olvida y porque me da flojera. Le pusieron unos ahí, ¿verdad? Entonces, son muy sinceros. Y yo les digo también que sean sinceros, ¿verdad? Pero hermanos, dijo Josué, si ustedes quieren, hagan como ustedes quieran, le dijo al pueblo. Pero él fue un hombre que se paró firme y dijo, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y esa decisión que él tomó como padre iba a repercutir en sus hijos y en su esposa. Gloria a Dios. Y esa decisión que usted tome en esta tarde y usted decida y diga, mi casa y yo serviremos a Jehová, va a repercutir en su familia. Amén. Y cosas grandes van a suceder con usted. Porque déjeme decirle que cuando aquellos discípulos tomaron la decisión de servir a Dios, de seguir a Jesús, no se apartaron de Él, estuvieron ahí con Él, y cuando vino aquel día del Pentecostés, el Espíritu Santo fue sobre ellos. Así que si usted decide en esta tarde, el Espíritu Santo va a venir sobre usted y cosas grandes van a pasar en su vida. Pero tiene que decidirse, tiene que tomar una decisión. Porque ¿sabe qué? Sí, su decisión va a repercutir en su familia, va a repercutir en los que están alrededor de usted, a sus vecinos. Si usted decide hoy caminar con el Señor como se debe, haciendo su voluntad, ellos van a mirar a los que están a su alrededor. Pero ¿sabe en quién también va a ver el resultado de nuestra decisión? En Dios. Vamos a ir al último versículo esta tarde, Mateo capítulo 25. Porque nosotros esta tarde tenemos un valle, estamos en el valle de la decisión. Y decía ahí en Joel, el valle de Josafat. Y Josafat significa Dios ha juzgado, Jehová ha juzgado. Entonces estamos hablando de un tiempo de juicio que viene. Y en esta tarde Dios nos está poniendo a decidir. Mateo capítulo 25, en el versículo 31, dice la palabra del Señor, 31 al 33, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Así como usted toma una decisión esta tarde, así Dios en aquel día del juicio va a tomar una decisión. Y depende de la decisión que usted tome esta tarde de seguir a Dios, será la decisión que tome Dios. ¿Usted cuál quiere ser? ¿De los unos o de los otros? ¿De los que están a medias? Porque Dios no acepta a medias. Porque al tibio, dice la palabra, él lo vomitará de su boca. No es agradable a él. No podemos seguir en los pensamientos, iglesia. No podemos por aquí, ¿verdad?, venir y alabar al Señor y por allá, ¿verdad? Dejar, olvidarnos. A veces nada más venimos a la casa de Dios y aquí siempre le digo a los jóvenes, aquí nada más llegamos y aquí nos ponemos a leer la Biblia. Y en casa, ¿quién sabe dónde está la Biblia encorvada de San Cato? ¿Sí? Tenemos que decidirnos a buscar a Dios con todo el corazón. ¿Y qué es lo que hicieron los que son ovejas? Dice la palabra del Señor más adelante en el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y
me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Dice que Jesús dijo un día, ¿verdad? Llegaron y le dijeron: ¿Te gustan tus hermanos, tu madre? Y dijo: Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Aquí estamos, hermanos, en esta tarde. Y Dios nos dice: ¿Hasta cuándo te dedicaréis en los pensamientos? Toma una decisión, porque la decisión que Dios va a tomar será contundente. Será para siempre. Tienes que tomar una decisión. Tienes que analizar lo que hasta hoy en día has hecho. Joven, amigo, el Señor pone delante de ti, dice la palabra, la vida y la muerte. Yo les digo a ustedes que es mejor que escojan la vida. Dice la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra. Yo les digo que parece bien, ¿verdad? Que escojan la vida. Pero muchas veces preferimos las cosas de este mundo y no las cosas de Dios. No sé qué hemos estado haciendo en estos días, hermanos. Nuestros trabajos. Y preferimos no venir toda la semana al servicio. A lo mejor no podemos estar todos los días, ¿verdad? Pero cuando menos un día en la casa de Dios. ¿Dios quiere? Que tomemos una decisión. Yo le invito a esta tarde, hermanos, que se ponga de pie. No sé si el hermano Sergio me puede ayudar en el teclado. Y analicemos bien. No sé en qué no hemos hecho la voluntad de Dios. No sé si nuestra actitud no ha cambiado. Joven, señorita, no sé hasta cuándo seguirás en tus pensamientos. ¿Hasta cuándo pensaremos que voy al templo y seré salvo? Decía una muchacha, me comentaba, ¿verdad? Que decía una muchacha hace unos días: yo me voy a ir con Dios, porque pues yo todavía voy al templo. Decía ella, ¿no? Aunque no buscaba a Dios, pero con todo su corazón. Bajito, hermano. Y entonces decía esa muchacha: yo me voy a ir con mi mamá. Y dice: no, ¿tú qué te vas a ir con Dios? Decía su mamá. Si tú estás así, y tu mamá. Dice: bueno, y la otra decía: pues yo me voy a jalar, ¿verdad? Yo me voy a agarrar del pie de mi mamá cuando ya se vaya. Decía: ojalá se pudiera. No. Tenemos que tomar una decisión de decirle: Señor, ya no quiero seguir haciendo mi voluntad. Si yo estoy haciendo algo que no te agrada, Señor, te entrego todo lo que soy. Y en esta tarde vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Si usted quiere doblar su rodilla, yo le invito para que usted pase el altar. Los que quieran pasar. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, quiere entrar en tu corazón, quiere estar contigo hasta el fin del mundo. Él quiere guiarte, dice la palabra, que Él nos guía a una vida más de la muerte. En esta tarde, la decisión que tú tomes será contundente para que Dios tome una decisión en el día del juicio. Si te has alejado del Señor, si ya no has buscado del Señor, yo te digo, ese es el día de que tú tomes la decisión de volver a caminar, de que tú tomes esa decisión de volver a los caminos de Dios, de ya no seguir. Sí, no, sí, no, no. Vamos a decir sí.
Señor amado, en este momento, Dios.